En el marco de la festividad del aniversario 137 de Huacho, la Municipalidad Provincial de Huaura, liderado por su alcalde Santiago Cano La Rosa, inauguró en horas de la mañana la obra de construcción de pistas y veredas del pasaje de la prolongación Leoncio Prado, primera etapa en Huacho. Más de 30 familias se vieron beneficiadas con dicha obra, lo que implica modernización y mejor calidad de vida para los moradores, quienes esperaron por muchos años tan ansiada obra. Primero tendremos... ¡Fuerte los aplausos! ¡Proseguimos! ¡Invitamos al recorrido de... Un honor y una alegría poder inaugurar esta obra que sé que con mucho sacrificio ustedes lograron integrar en el participativo de este año. Bueno, ustedes lo pueden ver. Los ingenieros y todo el personal de obras han trabajado tratando de dar las especificaciones técnicas correspondientes para que estas obras sean muy duraderas. El espesor y la calidad de la mezcla son de acuerdo a los parámetros técnicos a nivel mundial. Solamente agradecer el esfuerzo realizado, el apoyo brindado a ustedes como vecinos, el cariño que le dieron también a los trabajadores y decirles que Dios bendiga y cuiden mucho lo que ahora tienen, tal como lo dijo el vecino. Es importante no recoger o limpiar, sino no ensuciar las calles. Eso es lo que tenemos que cambiar y buscar el gran cambio. Y el cambio lo estamos haciendo juntos. Muchas gracias. Según indicó la máxima autoridad provincial, la obra está valorizada en 135 mil soles y cuenta con todos los requerimientos técnicos acorde a una ciudad moderna. Con todos los equipos de regidores, quien presidió la comisión de fiestas en estos actos celebratorios por el 137 aniversario, como presidente estuvo el regidor. Por su parte, los pobladores agradecieron a Santiago Cano por acordarse de su población y cumplir con tan esperada obra. A usted, doctor Cano La Rosa, por haber logrado concluir nuestros deseos, nuestro anhelo, nuestro sueño, porque esto es como un sueño que hemos despertado y hemos llegado a la realidad. Gracias, señor alcalde. Ya ustedes, vecinos, están viendo todo pertenente a los trabajos realizados que se hicieran, que a hoy lo estamos inaugurando y esperando que esto lo sepan conservar con bastante empeño. No arrojen basura, no echen agua a fin que esto se conserve, para que sea el orgullo de todo el vecindario y las personas que transitan por estos lugares a su alrededor. Nos están envidiando porque hay muchos de que tienen, que les han hecho, pero no les han concretado como está este trabajo que hoy día estamos observando. Y por eso agradezco nuevamente. Justamente con tres vecinas y la presidenta del Comité de Damas, señora Giovanna Bravo de Cano, que está danzando con su pueblo. Se nota que tu pueblo está alegre. Por sus adornos. Los adornos.